Muy buenas noches, queridos amigos. Comienzo contándoles un chiste flojo del WhatsApp. Dios y Satanás hablando. Satanás le dice a Dios: por el coronavirus le hice cerrar todas las iglesias del mundo. Y Dios le dice: mijito, no está ni frío. En cada hogar estamos haciendo una iglesia, es decir, las multiplicamos. Y es para lo que los quiero invitar en esta noche, para que convirtamos en nuestra iglesia particular, familiar, este hogar de cada uno de ustedes. Por eso también yo estoy celebrando desde una casa, no desde el templo parroquial. Los invito a que le pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra alma a esta celebración. Encomendemos a aquellas personas que tanto están haciendo por nosotros, por aquellos que ya partieron para la eternidad, por las personas que están enfermas, pero muy especialmente por esas personas que no vemos, pero que están trabajando para que nosotros podamos continuar. El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digámosle al Padre Celestial que nos tenga paciencia, que muchísimas veces le hemos prometido mejorar y que otras tantas olvidamos eso y volvemos a la vida común. Digámosle al Señor que este encierro a veces nos desespera. Terminamos de pelea con los seres queridos, con los que más queremos, que nos perdone estas y muchas, porque seguimos siendo fieles. Y digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pueden sentarse, pueden ponerse cómodos.
mientras escuchamos las lecturas de este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: póngase a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando, mujer? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste de aquí, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, ponerse cómodos, no se me duerman, que es lo importante. En las lecturas de hoy me parecen supremamente importantes. Comienzo diciendo: un laico comprometido hace unos años hacía un comentario. Él decía: en la antigüedad, a los comienzos de la iglesia, se decía que un solo sermón, una sola predicación,
basta para convertir a miles de personas. Hoy, ni con 1000 sermones logramos convertir a uno solo. ¿Y esto por qué, dirán? Fácil de entender. Hoy nos dice esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo Pedro sale. Pedro, recordemos, ese muchacho cobarde, ese que negó a Jesús, ahora sale y comienza a predicar. Y comienza a decir, vengo a decirles que Jesús está vivo y que está en medio de nosotros. Y lógicamente, la actitud de Pedro, la forma de vivir de Pedro, es lo que los convence. Y los convence, ¿por qué? Porque ellos están viendo lo que Pedro creía, pero también lo que Pedro vivía. Y eso los convencía. Eso es hablar con autoridad. ¿Y qué les predicaba? Arrepiéntanse y háganse bautizar. ¿Qué significa esto? Hay que arrepentirse de los pecados que han cometido hasta el momento. Y bautizarse es comprometerse con Jesús a vivir y a caminar por ese sendero que Cristo nos ha mostrado como única alternativa para poder llegar un día al reino de los cielos. Como cuando uno compra pan, le dan un encime. ¿Cuál es el encime que predicaba Pedro? Recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios sirven para ustedes, para todos los judíos que estén interesados en dar un cambio, en arrepentirse de sus pecados y comprometerse con el Evangelio de Jesucristo. Dice al final de su lectura, al final de esa lectura que acabamos de escuchar, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Y ese mismo día se congregaron más de 3000 personas, reconocieron al resucitado, se hicieron bautizar y empieza así esa nueva iglesia, ese nuevo pueblo de Dios que va a dar testimonio, incluso con su vida, de que somos hijos de un Padre que nos ama, que perdona, que está siempre a nuestro lado y que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir el Evangelio de Jesucristo. La iglesia necesita hombres y mujeres que estén profundamente convencidos de la resurrección de Jesús, y que certifiquen en oficinas, escuelas, en hogares, en las fábricas, en los consultorios, en las tiendas, en los hogares, que somos mensajeros de la buena noticia, que anunciamos a todos la resurrección del Señor, que es el comienzo de nuestra resurrección, que también un día resucitaremos nosotros, porque Jesús, nuestra cabeza, lo ha hecho. En la lectura del Evangelio encontramos un párrafo hermosísimo también. Comienzo diciendo que los laicos tienen una función reconocida en la iglesia, pero muy reconocida en el Concilio Vaticano II. Aunque de pronto nosotros y de pronto nuestras autoridades religiosas lo hemos olvidado, y es que nosotros participamos en el proyecto salvífico de Dios, anunciadores y como testigos de la resurrección de Cristo, como dice hoy
ese trozo del Evangelio. Jesús envió a María Magdalena como evangelizadora. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser como Magdalena, anunciadores, personas que con nuestra vida, con nuestro testimonio, estaremos dando razón de ese Jesús resucitado, porque no nos podemos quedar callados. Tenemos que contarle a la gente que con la muerte y resurrección de Jesús se dio muerte al pecado. Han sido vencidos el pecado y la muerte. Y nosotros tenemos que vivir esa realidad renunciando a lo que nos ofrece este mundo y viviendo la buena nueva del amor, que es el camino para que un día también podamos nosotros resucitar con Cristo y vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad. Amén. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos, a imagen del Señor resucitado, y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo y digamos, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos Señor. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo, humillada en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los que conformamos la parroquia de Nativity, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la doctora Rafaela Ramírez y todo el cuerpo médico del mundo entero, que incansablemente trabajan por la salud de miles de personas, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Señor. Padre, que en su resurrección, en la resurrección de tu Hijo, ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras con la fe de quien se sustenta, se siente resucitado en el bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, tu generosidad y ahora te presentamos. Esto será para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esta efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es sangre de la alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el cáliz de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gregorio, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Dios Padre, llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos hacen caer en tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento, queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual.
digámosle de corazón a Jesús, que queremos recibir su cuerpo y su sangre, que queremos que Él nos siga alimentando con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, de no poder recibir físicamente su cuerpo y su sangre por las circunstancias en que estamos viviendo. Pero sabemos que Él viene a nuestros corazones. Él está viniendo a nuestros corazones todos los días, cada vez que lo pidamos, no únicamente en la Eucaristía, cada vez que nosotros lo llamemos, cada vez que nosotros lo invoquemos, cada vez que le digamos que estamos sedientos de Él, que estamos hambrientos de Él, Él vendrá a nuestros corazones para fortalecernos, para darnos la oportunidad de seguir luchando contra el pecado y contra el mal. Así decía el Evangelio de hoy. La primera lectura también nos habla de eso. Esa es la gracia de estar del lado de Jesús. Los invito ahora a que recibamos nuestra bendición después de hacer la oración final. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes de retirarnos, quiero recordarles a todas las personas que están siguiéndonos por estos canales que el próximo jueves 7 de la noche tendremos nuestra reunión con la Biblia, la reunión con la palabra de Dios, para que estudiemos un poquito, reflexionemos, saquemos un tiempito para ellos, de pronto miremos las lecturas del próximo domingo, qué nos están diciendo, para qué nos sirve. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. Amén.